Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo análisis de personajes o guía de personajes, como lo queráis llamar. Hoy estamos aquí para darle caña a Mina, uno de los últimos personajes que apareció dentro del juguito. Y me diréis, ¿qué hace? ¿Por qué Mina y por qué no otro tipo de personajes que por norma general sean un poco más útiles? Pues bueno, por dos razones. Una, ha sido uno de los últimos personajes en ser incorporados al roster de personajes de My Hero Academia de Strongest Hero, con lo cual algunos de vosotros quizá aún no le hayáis dado la oportunidad de probarla y utilizarla en vuestro farmeo diario o en vuestros cops, etcétera, etcétera. Y aparte también de eso, porque tengo la miniatura hecha. Ya sabéis que Rasen es súper, súper fan de Mina, y obviamente cuando salió el personaje que salió con Mina, que si no recuerdo mal fue Davi, bueno, ya no me acuerdo. Si no recuerdo mal fue Davi y salió junto con Mina en su pase de batalla. Y básicamente, pues bueno, ya está la miniatura hecha. Pero bueno, así que sin más, hoy vamos a hacer este análisis, hoy vamos a hacer esta guía. Espero que os guste y espero que os sirva. Y ya sabéis que me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál creéis que debería ser el próximo personaje en analizar. Tenéis ya, creo que son 8 guías de personajes, aún quedan por hacer otras 12, porque si no recuerdo mal, actualmente, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, únicamente tenemos en el juego 20 personajes, que oye, no es que sean pocos, pero obviamente aún me quedan bastantes por hacer, así que por favor, echadle un ojo al resto de vídeos del canal que tengan esta temática, el común pro o la guía de personajes, y así, pues bueno, me decís en los comentarios qué personaje os gustaría que trajese. Así que sin más, vamos a empezar, como siempre, vamos a remarcar los puntos importantes y los puntos también menos importantes, antes que serían los puntos absurdos. Recordad que para que un personaje pueda desbloquear todo su potencial mínimo, tiene que estar a nivel 90. Esto no implica que a nivel 120 no pegue más. Obviamente, si lo subís al nivel 120 es mejor que mejor, pero lo prioritario es que esté el nivel 90. ¿Por qué? Porque las skills llegan al nivel máximo, es decir, a nivel 20, si no recuerdo mal, correcto, a nivel 20, una vez el personaje esté a nivel 90. Más allá de eso, no van a aumentar más las skills, es decir, no van a aumentar su escalado. Así que no es tan necesario. Sin embargo, obviamente recomendable en el caso de que queráis utilizar este personaje lo máximo posible y que queráis llevarlo al máximo nivel, es decir, que sea lo más eficiente posible. Por otro lado, tendríamos las Resonance. No le he echado mucho ojo a lo que serían las Resonance de Mina, porque es un personaje por el cual no hemos podido tirar y como aún prácticamente lleva muy poquito tiempo en el juego, entiendo que muchos de vosotros no las tendréis. Así que lo que vamos a hacer literalmente va a ser pues experimentarlo juntos y aprender juntos lo que serían las Resonance de este personaje. Pero insisto, ya sabéis cómo se desbloquea esta mecánica, se desbloquea con dupes, con fragmentos de personaje que conseguiremos sumoneando. La gente que pagó el pase más caro tendrá mínimo a Mina a día de hoy en triple S, pero bueno, la mayoría de la gente como yo en este caso, la tendréis S o doble S, porque recordad que haciendo el pase únicamente os daban el personaje como tal, os los desbloqueaban y ya estaría. Pero bueno, a quien pagó el pase, ya fuese el barato o el caro, tendrá a Mina un poquito más subida de lo habitual y bueno, así pues es obviamente más potente. Nos pasaríamos con las skills de A, que es la única que viene desbloqueada por defecto, ¿no? Que lo que haría que cuando estemos en el Transfuse status, que es el status que nos da la pasiva, bueno, perdón, la activa, aumentaríamos el ataque en un 20% en caso de que estemos en básicamente con la habilidad al nivel 20, ¿no? Pasaríamos con la habilidad de S, esta ya la tendríamos que desbloquear, y lo que hace es que aumenta el daño que reciben los enemigos con corrosión en otro 20%. Esto va a ser algo que va a estar prácticamente todo el rato constantemente aplicado, luego lo veremos con su habilidad especial, y es que la corrosión de Mina se aplica utilizando las habilidades del propio personaje, y obviamente la mayoría de las veces la corrosión va a estar aplicada. En el caso de que la tengamos SS, aumenta el incremento de básicamente la solvability. No sé exactamente cómo llamar a esto, realmente no tengo ni idea de cuál sería la traducción directa al castellano. Pero bueno, sin más, que incrementa la ganancia de lo que sería nuestro medidor de la habilidad activa, la cual, pues bueno, obviamente nos interesa muchísimo para poder aprovechar la habilidad que más daño hace de este personaje, que sería su Q. Así que realmente, cuando tengamos a este personaje en doble S, tendremos un Power Spike bastante grande, porque estaremos ganando muchísima más energía para poder utilizar nuestra habilidad estrella, que insisto, sería la Q, cuando tengamos toda la barra completa. Pasaríamos con triple S, que lo que haría en este caso, que todos los enemigos golpeados por un ataque perderán un 1,5% de defensa más otro porcentaje por cada hit durante 4 segundos, hasta un máximo de 10 veces.
No sé exactamente cuál será el valor total en el cual vamos a bajar la defensa de los enemigos, pero obviamente nos viene muy pero que muy bien. Y podríamos centrar a este personaje en un rol un poquito de support, porque esto es algo que obviamente va a beneficiar a todos los miembros del equipo en caso de que la estemos utilizando en cooperativo. Así que sin más, una muy buena habilidad. Aparte de eso, todos los aliados que entren en la Acid Pool van a ganar un 5% de daño más otro, entiendo, 5% de daño durante 30 segundos. De nuevo, un poquito más de support, está de nuevo perfecto. Y obviamente, pues bueno, si nuestros aliados entran en la piscina de ácido, vamos a darle un 10% extra de daño, básicamente por haberse movido ahí. Así que perfecto. Y por otro lado, la última sería de incrementar el ataque en un 15% y entiendo más otro 15% en el caso de que lo desbloqueemos. Insisto, recordad, tenéis un vídeo en el canal en el cual os hablo de las rarezas triple S Plus, de lo que vendría a ser el Hero Trial. Os insto y os aviso de que intentéis gastar toda vuestra estamina diaria, o la mayoría de vuestra estamina diaria, en farmear los Hero Trials, porque de verdad os viene muy pero que muy bien para a la larga empezar a farmear los fragmentos DS de los personajes del juego que ya tengáis, ¿no? Así que de nuevo os lo recomiendo encarecidamente. Nos pasaríamos con su habilidad activa. Después de activar esta habilidad, va a ir creando pequeñas piscinas de cum. Yo lo llamo cum, pero sé que es ácido. Me hace gracia llamarlo cum. Soy un poco infantil, teniendo en cuenta que tengo ya 26 tacos. Pero básicamente, insisto, iría creando esas piscinas de ácido cerca de ella de forma periódica durante todo el tiempo que dure esta habilidad, ¿no? Una de las mecánicas más importantes de esta habilidad sería la mecánica del Transfuse. Y es que lo que hace es que cuando Mina entra dentro de una de estas piscinas, va a conseguir, aumentar su Soul Ability. Que insisto, no sé exactamente cuál es el término en castellano de lo que sería la habilidad, durante 2 segundos. Y también, pues bueno, aumentaría lo que sería el daño de su W y de su E. Obviamente nos interesa muchísimo. Por ello, yo creo que vamos a utilizar siempre unas cartas que potencien el uso de su habilidad activa. Yo creo que es lo prioritario. El juego no nos especifica esto, pero yo básicamente sería lo que os voy a recomendar, ¿no? Así que, sin más, eso sería lo que sería la habilidad activa como tal. Y aparte también tendríamos la corrosión, que es la habilidad pasiva de este personaje. Cada vez que un enemigo entra dentro de estas piscinas, en lugar de obviamente ser beneficiado, va a ser, pues bueno, perjudiciado, ¿no? Va a ganar un debuffo con el cual va a durar un total de 15 segundos y va a recibir un 30% del daño de ataque de Mina cada 2 segundos. Este efecto no puede ser stackeado. Y como estaréis viendo por aquí, también siempre que golpeemos con una habilidad de ácido al enemigo, también vamos a aplicarle esta corrosión. Por ello no va a ser tan importante tener en cuenta el meter a los enemigos en estas piscinas de ácido, pero sí que es cierto que tenemos que tenerlo lo más tiempo activo posible en los enemigos para estar generando constantemente ese daño, que al final se va a acabar notando bastante. Así que muy pero que muy importante. Pasaríamos con la habilidad principal, la Q, que en esta forma no es la habilidad que más daño va a hacer, pero sí será la habilidad que más daño hace gracias a cuando lleguemos al máximo de la habilidad de la barra del especial, ¿no? Vamos a empezar con la habilidad principal. Acid Tornado, tornado de ácido, que hace un total de 70% de daño más un daño fijo a un enemigo y crea una piscina de ácido, y esta habilidad va a tener un cooldown de 9 segundos. De nuevo, crear piscinas de ácido siempre nos viene bien porque nos vamos a beneficiar de ellas. Pero por otro lado, tendríamos esta habilidad de por aquí que se va a activar siempre que tengamos nuestra barra del especial al tope. Luego lo probaremos y básicamente queda muchísimo más claro, ¿no? Esta habilidad va a hacer muchísimo más daño, un total de 280% de nuestro ataque, consumiendo toda nuestra barra a la hora de utilizarlo. También nos comentan que después de utilizar esta habilidad, utilizar la E para combar y hacer más daño al rival, pues obviamente podría ser uno de los mejores combos del personaje. No es algo que básicamente... Bueno, es algo que podemos aprender perfectamente jugando el personaje, porque de hecho, siempre que tiramos esta habilidad, se ilumina lo que sería la habilidad de la E. Pero obviamente se agradece que aquí en la propia explicación de la habilidad te digan, oye, pues puedes combarlo con esta habilidad que viene muy pero que muy bien. Pasaríamos con la habilidad W, que hace un combo de hits, 110% de ataque más un porcentaje, más un daño básico, perdón. Y cuando utilizamos la habilidad, tendremos la posibilidad de volver a activarla haciendo otro daño que sería de 160% de ataque, teniendo un
teniendo 11 segundos de cooldown. Cuando estamos en el Transfuse, esta habilidad se transforma en un combo de básicos de 5 golpes, haciendo un total de 260% de ataque y, obviamente, pues bueno, pegando un muy buen capón que se acerca bastante a la habilidad principal que estaríamos viendo por aquí, que sería de 280. Pues bueno, obviamente nos interesa estar dentro del Transfuse lo máximo posible. Por ello, como os había mencionado, yo utilizaría cartas que potenciasen el uso de esta habilidad activa, ¿no? Por último, pasaríamos con la E, que me parece muy pero que muy interesante. Es una especie de tornadito que va a estar haciendo breakdance, mina ácido, haciendo una cantidad de daño de 360% de ataque en un ataque de hasta 12 hits. Sí, esto pues bueno, es un valor bastante alto, pero sí que es cierto que es una habilidad que vamos a tardar bastante en castear. Se tarda bastante, ahora lo veremos. Así que tampoco me volvería loco con decir, guau, es que esto va a hacer un daño increíble. Sí, hace bastante daño, pero también en bastante tiempo. Con lo cual, pues bueno, no se nota tantísimo. Aparte de eso, al final de esta habilidad, Mina lo que hará será tirar un gancho hacia arriba, haciendo una cantidad de daño de 140 de daño con un cooldown de 14 segundos. Mientras estamos en el Transfuse, esta habilidad va a cambiar y lo que hará, en lugar de hacer ese pequeño baile con el breakdance, lo que haría hacer sería un hit de 3 hits en uppercut, haciendo un total de 210% de daño de ataque a los enemigos. Así que, muy interesante, finalmente la ultimate hace daño a los enemigos y ya estaría, no hay mucho más que darle vueltas, con lo cual aquí estarían las habilidades de Mina explicadas para que los entendáis. De nuevo, a mí lo que más me da a entender este combo de habilidades, este kit de habilidades, es que estar dentro de este modo, estar dentro de Transfuse, es lo más interesante, porque obviamente potencia muchísimo lo que sería el daño de tus habilidades. Pero bueno, para ello vamos a llevar obviamente las cartas activas que tengamos, siempre os lo he dicho, las que tengáis están bien, si tenéis, pues bueno, la de All Might y la de Mount Lady siempre me han parecido las mejores, pero en particular pues para según qué situaciones os pueden venir mejor otras. Por ejemplo, la de Endeavor, que pulea a los enemigos hacia el centro, siempre os va a venir increíblemente bien. La de Endeavor tiene un pequeño problema, ya sabéis, que lo que hace es que te baja también el kill rate, pero en general, insisto, es de las mejores que podríamos llevar. En cuanto a las cartas pasivas, ¿no? Como tal, las de siempre. Obviamente llevaríamos las dos de Mina en caso de que las tengáis, porque obviamente va a potenciar el ataque que tengamos, ya sabéis, un 12% en el caso de que estemos llevando esta, aumentaría nuestro ataque en un, bueno, el daño realizado en un 12%, y también en el caso de que estemos llevando también la otra, los enemigos recibirían un 12% de extra de daño en el caso de que estén afectados por ácido, que ya os lo digo yo, van a estar afectados absolutamente siempre, porque en el momento en el que los golpeemos con una habilidad, se les afecta con ácido. Así que, obviamente, estas serían las dos cartas que deberíamos llevar, y en este caso, el juego nos recomienda llevar el Nomu y nos recomienda a llevar el Cold Shot. Yo no voy a recomendar tal cosa, yo sí o sí llevaría, obviamente, las dos cartas de Mina, pero también llevaría sí o también la carta de Mirio Togata, porque ya sabéis que esta carta nos va a permitir tener de vez en cuando una pasiva extra o una activa extra, la cual nos va a venir increíblemente bien para potenciar lo máximo posible estar dentro del efecto del Transfuse. Yo creo que es lo mejor que podríamos llevar, y en el caso de que tengáis que decidir, si llevar el Nomu o llevar el Cold Shot, pues ahí ya tenéis que decidir un poquito más entre vosotros. El Nomu es un poquito más defensivo, pero también está bastante bien. Digamos que no salta tanto, y luego, pues bueno, esta carta sería para hacer un poquito más de DPS. Realmente cualquiera de las dos cartas estaría bastante bien, ahí podéis decidir vosotros y vosotras, pero yo lo que sí o sí metería sería la de Mirio, porque creo que es la mejor carta que podríamos llevar. Nos pasaríamos con los chips, simplemente voy a explicar qué es lo que hace el set de chips en el caso de Mina, que lo que hace es que aumenta el daño de la E, y aparte ahora la E va a hacer una especie de efecto de tornado, como haría pues la W de All Might o cosas por el estilo, que va a hacer atraer a los enemigos hacia el centro, cosa que nos viene increíblemente bien para, bueno, para juntarlos, para poder golpearles posteriormente con nuestras habilidades que no sean de área a los máximos enemigos posibles. Así que, obviamente, tener el combo de chips de 6 estrellas de Mina es algo realmente importante, y como siempre las estadísticas, siempre os lo he dicho, primero la estadística del atributo del personaje, es decir, technical en este caso, y luego tendríamos pues kit damage, crit, damage increase, etcétera. Sobre todo, pues estadísticas ofensivas. No os recomiendo meter Tenacity, no os recomiendo meter Decrease, ya estáis viendo por aquí que sí lo tengo, pero porque no son chips que a día de hoy estoy utilizando, o sea, ni siquiera me lo he planteado. Pues bueno, este podría ser algo mejor, no, este podría ser algo mejor, llegado el momento podría ser algo bastante interesante. Finalmente nos pasaríamos con los talentos. En este caso yo os voy a recomendar subir principalmente esta barra de talentos, y luego nos iríamos a por esta de aquí. Esto lo que va a hacer sobre todo es potenciar nuestra E y nuestra W,
las cuales van a estar, pues bueno, más potenciadas, ¿no? Como estáis viendo por aquí, incrementa el daño de la W, bueno, utilizar la W o utilizar la E, va a incrementar nuestro daño un 20% durante 15 segundos. Este efecto no se puede stackear, pero básicamente cada vez que estemos utilizando, pues bueno, la W, pues nos esperamos un poquito, tiramos la E. Cuando tal, nos esperamos otro poquito, tiramos la W y vamos a estar constantemente con ese 20% extra de ataque que nos va a venir realmente bien. Siempre os he dicho que este tipo de busteos y este tipo de aumentos de ataque y aumentos de probabilidades y demás, me gustaría que se viesen mejor en lo que sería el combate dentro del propio gameplay, pero bueno, es algo que es una asignatura pendiente de este juego. Por otro lado, como os había mencionado, yo subiría esto de por aquí para tener una carga extra en la W, cosa que nos va a venir increíblemente bien para combar con esto de por aquí, en el caso de que, bueno, cosa que no va a pasar por norma general, ¿no? En el caso de que no tengamos la W o la E, pues vamos a perder ese busteo de 20% de ataque y no nos interesa. El caso de, bueno, tener otra habilidad extra, tener otra W, pues obviamente nos viene increíblemente bien. Finalmente, esta no es que sea mala, sino que creo que las otras son mejores. Incrementa un 1% el ataque de mina durante 10 segundos por cada vez que el enemigo está afectado por corrosión. Esto está bien, está bastante bien, pero bueno, no creo que lo vayamos a aprovechar tanto como el resto de habilidades. Así que sin más, esta sería la barra de talentos que yo os recomendaría, principalmente esta, luego nos pasaríamos con esta de aquí, pero cada uno, insisto, ya sabéis que puede testear un poquito lo que sea, y en este tipo de personajes, por norma general, vais a acabar teniendo todos los talentos desbloqueados. Va a ser a largo plazo, pero los vais a acabar teniendo. Así que sin más, vamos a testear un poquito el personaje, como os había mencionado. Vamos a testearlo como siempre en el menú de training. Que en este caso, no me había fijado porque hacía muchísimo que no entraba por aquí. Puedes volver a practicar los combos que habías practicado en su momento. Cosa que antes no podía pasar, porque ya sabéis que si terminabas lo que sería el tutorial del personaje, no podías volver a practicar los combos, no volvían a aparecer. Y ahora sí, pues por lo menos pueden volver a aparecer y los puedes volver a practicar. Pero bueno, como os había mencionado, lo que más nos interesa es estar constantemente en el modo de corrosión. El hecho de estar en el modo de corrosión nos va a venir muy pero que muy bien para potenciar nuestras habilidades. Así que sin más, activaríamos el modo de corrosión para ganar más rápido este efecto. Y así, pues bueno, también hacerle más daño al enemigo. Como veis, vamos creando esas pequeñas piscinitas de cum, de esas pequeñas piscinitas de ácido. Y aquí cuando hemos tenido nuestra barra de ácido llena, la barra de abajo, pues podríamos tirar la Q de forma potenciada y así hacer muchísimo daño al rival. Como habéis visto, en el momento en el que hemos tirado nuestra Q potenciada, también se ha potenciado directamente nuestra E, como estáis viendo por aquí, que es la que nos recomiendan combar con la Q haciendo el máximo daño posible con un combo de habilidades de este personaje. Como os había mencionado, creo que potenciar la pasiva es lo más importante para poder estar en este modo lo más rápido posible, para spamear las máximas Qs, las máximas Es en su forma de corrosión, ¿no? En su forma de transfuse, ¿no? Así que sin más, el personaje no es que sea muy difícil de utilizar, es bastante sencillito. Realmente, más allá de cada vez que utilizas la Q potenciada, tirar también la E, yo creo que no hay ningún tipo de complicación. Vais a ir tirando las habilidades siempre que podáis y ya está, no hay que complicarse tampoco mucho la vida. Así que yo me despido por aquí. Aquí estaría la habilidad cargada de la E, como estáis viendo, acercamos al enemigo, eso es simplemente por los chips. Y bueno, las habilidades por separado, ahí estarían también las otras, ¿no? Es que digo, el personaje es bastante simple y es una de las razones por las que en su momento incluso decidí no centrarme en hacer un showcase o básicamente un análisis de este mismo personaje. Pero en sí, pues obviamente, creo que también merece su oportunidad y merece aparecer por aquí. Así que insisto, nada más, me despido por aquí. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!